Yo creo que en cuestión del sector restaurantero, pues ha sido una de las que más coordinación ha tenido con las autoridades y que al final de cuentas, pues los resultados numéricos ha sido, yo creo que de las ciudades con mayor balance en cuestión de tema de salud, sin afectar el tema económico. No, las capacidades siguen siendo las mismas. Realmente, Mazatlán ahorita está con muchos mejores números de lo que estábamos en verano y seguimos teniendo la misma capacidad y yo creo que se ha manejado de una manera muy coordinada. Nosotros crecimos alrededor de un 30-40% comparado a un fin de semana normal, el fin de semana. Sí esperábamos, la verdad, que más afluencia entre semana por la Serie del Caribe. No se sintió tan fuerte el crecimiento entre semana, pero sí un fin de semana anterior, el puente con la inauguración de la Serie del Caribe, más el siguiente fin de semana con el cierre, pues vino a ser un gran aliciente para el sector. El turismo carretera todavía tiene un poco más de confianza y sobre todo poder arrojar los números positivos que están dando, pues yo creo que sin duda le da confianza al turista a seguir visitando este estilo. Sin duda, sin duda. Entonces, es importante seguir cuidando el turismo nacional porque creo que ha sido uno de los destinos más beneficiados a nivel nacional y por eso muchas de las inversiones en el sector pues están buscando a Mazatlán como un puerto de desarrollo.